aumento del peso de faena para el mercado interno, recién acordamos que recién con los datos oficiales del nuevo stock ganadero, que estimamos que lo tendremos en el transcurso del mes de abril, se fijará el sendero de corrección y de aumento del peso de faena progresivo. Esta administración, en mi persona como ministro, tenemos el objetivo de liderar a nivel global la posición en mercados internacionales de Argentina. Le preguntamos a las entidades si sentían en condiciones de superar la meta del millón de toneladas y administrar el abastecimiento de 50 kilogramos al mercado interno. La armonía en el desarrollo, la armonía en la certificación, el estímulo a los productores, va a permitir lograr los puntos de equilibrio que permita crecer y recuperar nuestra ganadería. Se está trabajando ya en un plan de certificación de la ganadería argentina. Nosotros estamos convencidos y queremos demostrar al mundo en esta etapa inicial de controles de certificación de producción libre de carbono que la Argentina está en condiciones de certificar la producción. Yo quiero que quede claro, el objetivo que estamos trazando es construir previsibilidad y confianza en la construcción de una ganadería que tiene que necesariamente ir para arriba.